manchita en la carita, ajá, pues en cualquier parte del cuerpo. Hola. Eso te distingue de toda la gente. Dile, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dile, yo tengo uno aquí. Ahí abajo. Axel. Oye, en la torre. Hey, ¿qué tal, chicos? Nos encontramos acá en San Francisco. Ya nos vinimos de viaje hasta acá. ¿Qué pasó? No, estás grabando y yo estoy grabando. Okay. ¿Qué onda, ranitas? Yes. ¿Qué onda, ranitas? Yes. Estamos acá en San Francisco. Venimos a turistear por este lado. Pero les tenemos unas cuantas fotos que igual saben que pueden ir a mi Instagram y ahí estar viéndolas. Ahorita a ver qué se me ocurre, vengo con mi familia, realmente no es como que vengo con amistades, con mi novia. No, ahora vengo con familia, entonces es un poquito más tranquilo el asunto. Así que a ver qué es lo que se hace. Igual podemos, no sé, ingeniarla con mi hermano, hacer algo, nos falta mucho el tiempo. Pero miren, qué vista. Pero sí, ya están ahorita a ver qué nos ingeniamos y a ver qué es lo que hacemos. ¿Qué haremos? Unos retos, unas bromas, queremos. Unos retos improvisados. Bueno, ahorita ya que se ponga un poquito más tranquilo el asunto, ya que todas las familias tomen sus fotografías, ya veremos qué se nos ocurre, qué retos hacer. Por lo mientras, pues vamos a disfrutar un poco aquí del paisaje. Ya saben, vayan a mi Instagram a ver cada una de las fotografías que me tomé. Y denle mucho amor, ya saben, igual nos vemos. Chicos, yo soy el inteligente de yo, se me olvidó traerme el lente que tiene más ángulo, pero esa, a ver, alguien dijo, esa es la cárcel Alcatraz. Entonces, si no saben su historia, a ver si les dejo como un mini video de qué es, ¿no? Y de qué, bueno, de qué era, cuál es su historia. Igual voy a buscarlo y si lo llego a encontrar el clip, el video, se los pongo con mucho gusto y ustedes pues ya se dan a conocer. Bueno, pues entiendo un poquito más de lo que se trata de esta onda, así que me voy a la... ¿Qué? ¿Qué? Todos tomándose fotografías, familia, las primas, las amistades que son familia ya. Todo muy bonito.
San Francisco, una hermosura totalmente. Ya sabes que puedes apoyarme con tu gran like. Si es que te gustan los vlogs que hago, aunque son muy malos, ya sabes que puedes dejarme tu gran like como apoyo para saber yo si te gustan este tipo de videos. E igual, pues comentarme qué lugar te gustaría que viajáramos y con quién. ¿Quién quisiera que fuera compañero? Amistades, familia, mi relación, que es mi novia. Entonces, ustedes decirme como qué es lo que sea más de su agrado para pues satisfacerlos a ustedes, que son los que alimentan todo este canal, ¿va? Dice Navy. Me imagino que este es el bar con el que los transportaban, ¿no? Sí, mijo. Eso es lo que me llama la atención a mí, estas cosas. Se me hace que sí, este es el bar con el que transportaban a los... ¿Reos? A los reos, ajá. Sí. Bueno, sigamos viendo. Ahí se dice Merchant Marine. Ok, veamos. Veamos. Pues miren. Oh, eso se mira bien genial. Miren nada más. Sí. Wow, 10 de 10, la verdad. Me encanta. Ay, no, mi sombrota. Ahí se va. Marine. Mándeme. Este es como un indio. Uh-huh. Y este es el jefe. Hasta la gorra y todo. Pues el capitán sería, no, comandante. O algo así, capitán o comandante. Ajá. Pues los rangos, quién sabe cómo se manejan, ¿no? Igual cuando veníamos en camino, logramos como ver que era como un cementerio donde tienen a todos sus héroes. A todos sus héroes, un cementerio que tienen a todos sus héroes. Aparentemente entonces personas se caían de los barcos. ¿Te dice Costa Guardia? Ajá. O sea, es como una patrulla marina, ¿no? Sí, algo así. Pues barcos, más barcos inundándose, pues el helicóptero como rescatando a la gente. Ajá. Está muy genial cómo se mira esto, me gusta. Sí, porque de hecho acá está. Deberíamos ir al museo, hay un museo aquí cerca. Ay. O al muelle, en el muelle también hay muchas cosas muy juradas. Sí, Costa Guardia, ¿ves? Sí, Costa Guardia. Miren. Y dice... El salón de memoria del comité del 70, del 97 al 2002. Ya, todos estos amigos, ¿no? Pero ahí es el nombre de los... Sí, cada uno, ¿no? Sí. Es de la memoria, es conmemorativo esto. Ajá. También dice privado, contribución del accidente. Es como en memoria de los posibles. Es del honor. De honor. Medalla. Ah, la verdad, desconozco a Henry Tryon. Pero miren, todo. O sea, pues, vamos. Nos retiramos. ¿Aquí esperamos? ¿Sí? ¡Ando cayendo! ¡Ahí quedó! Toma dos, me andaba cayendo. Pero ya vamos a salir de aquí pues del puente. No tengo idea. Creo que vamos a ir al puerto, ¿verdad? Sí. Creo que vamos a ir para el puerto. Son las 1:35 pm. Creo que no hay diferencia de horarios. Entonces, ya nos vamos otra vez. Pero ahora nos vamos al muelle. Ok, miren. Todas las 15 personas venimos en ese carro. O sea, hashtag, no solo Badabun tiene esos carros. Entonces, andamos en ese todos ahorita. Somos como 15 personas las que andamos aquí. Entonces, alza, te tengo un reto. Ya se me ocurrió uno. Tú puedes andar por un reto cuando se te ocurre. Caminas y que te caigas. O sea, caminas y finges una caída. Dale, pues. ¿Va? Auxilio, me desmayo. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. ¿Estás grabando? ¿Ya estás grabando? Yo no he perdido. Pero donde haya gente. Espérate, no. Compre. Aquí donde está volteando todo. Donde haya gente, si quieres. Pero el chiste es que haya gente. ¿Qué va a ser? Una broma. No, hombre, qué fail este amigo. Sumamente malo para... Sumamente malo.
No sabe hacer bromas este compa. Intentó hacer una broma, pero le salió mal. ¿Qué? No, se le dio el malo para hacer broma. Le dije que se cayera, pero que hiciera que alguien se preocupara, pues. ¿Y la madre se preocupó? No, nadie se cayó ahí nomás. Al contrario, ¿no? ¿Qué onda con este bicho raro? Le dijeron. Lo traigo yo. Qué malo eres. Eres malísimo, eres malísimo. Ten. Es malísimo ese amigo. Ten. Oh, ese amigo, pues ya me lo voy a... Ya saben, nuevo sorteo, un iPhone. Ya me lo dejó, ya decidió no pedírmelo. Pero bueno, durante este vlog vamos a estar como haciendo retitos para que no sea tan aburrido el asunto. Así que pues vamos a darle y vamos para el puerto. ¡Vámonos! Bumblebee. Look at those statues. Son personas. No apunte. Oh, ¿alguien ha visto el video de ese señor en la guerra de chistes? Qué épico. Oh, la persona que parece Vampire Woman, Mamón, el Capitán América. ¿Vas a pasar con ella? No. ¡Vámonos! Muy padre, muy cool, todo la increíble, me encanta todo.